Sesión 10. Quedamos en trabajar con pesas, con botellas de agua, de plástico, no utilices de vidrio, por favor, o de termos, de aluminio, de lo que tengas. Y vamos a comenzar la serie. Colocamos las pesas cerca y hacemos calentamiento. Muy bien, vamos a colocar las dos manos con los torsos mirando hacia abajo. Piernas separadas al ancho de la cadera, relajamos las rodillas, estiramos la columna, no encojas los hombros. Barbilla paralela al suelo, inhala y exhala, expandiendo el abdomen, contrayendo el abdomen, inhalando y exhalando por la nariz. Acuérdate, al inhalar expandes, al exhalar relajas o contraes. Muy bien, los dedos están señalando hacia abajo. Si no puedes subir demasiado los brazos, lo haces hacia abajo, desde el pecho hacia abajo. ¿Okay? Quien pueda lo hace desde el pecho hacia arriba sin separar los dorsos de la mano, con los dedos juntos y subimos, exhalamos hacia arriba, evita encoger los hombros. Siente el trabajo y ayúdate también a estirar con el pecho y las costillas. Estira hacia arriba. Cuando ya no puedas estirar más los brazos hacia arriba, estira hacia el cuerpo, no encojas los hombros. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Una más, soltamos. Muy bien, abrimos bien los brazos. Relajamos, proyectamos la cadera hacia arriba y hacia atrás, apretamos el abdomen, relajamos las rodillas, mete la pelvis, espalda recta y hacemos círculos para trabajo de hombros y calentar el tronco, subimos y bajamos, e impulsamos el movimiento de los brazos con el del cuerpo y al mismo tiempo flexionamos y estiramos un poco las rodillas para también calentar piernas. Ahora hacia el otro lado, en el otro sentido. Exhala hacia abajo. Impulsándote, no pongas rígidos los brazos. Y 10, última vez. Detienes el movimiento del cuerpo y los brazos se detienen por sí solos. Ahora vamos hacia un lado y hacia el otro. Cuidado de que la rodilla no supere demasiado los dedos de los pies. Manteniendo la espalda recta. Última vez. Y ahora flexiono y levanto los talones. Y hago como un movimiento de subir y bajar las caderas. Mientras alternadamente subo un talón, lo bajo, subo el otro talón y lo bajo. Y vamos inhalando y exhalando. Una más. Muy bien. Cerramos las piernas, agarramos las pesas. Muy bien. Vamos a colocar las pesas aquí. Y vamos a colocar las piernas al ancho de la cadera. Me voy a colocar en uno de los bordes de la esterilla para realizar mejor el ejercicio. Y voy a estirar los dos brazos hacia arriba y voy a llevar la pierna hacia atrás. Puedes apoyar el talón o tener el talón elevado. No encoge los hombros y que la rodilla izquierda no supere el tobillo. Y lo vamos a hacer alternadamente. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalando, exhalando, inhalando, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, aguanta, y aumentamos la secuencia, 12, y la última ahora. Muy bien. Colocamos la pierna derecha hacia adelante y hacia atrás, la pie a lo ancho de la cadera con la ingle abierta. ¿Okay? Vamos a llevarla hacia adelante y hacia atrás. Vas a sentir el trabajo en el aductor interno que llega hasta la rodilla. Y ahora con los codos flexionados hacia abajo voy a hacer este movimiento alternadamente. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Siente incluso el trabajo en el glúteo mayor, ¿verdad? Y exhalamos, inhalamos. Cuidado, la rodilla izquierda está ligeramente flexionada. Muy bien. Y también vamos a hacer 12 veces. No encoja los hombros. Última vez.
Muy bien, descansamos un segundo los brazos mientras preparamos ahora la pierna izquierda. Nos sostenemos en la pierna derecha y acuérdate, adelante y atrás, hasta donde tú puedas, ¿ok? Comenzamos primero en el centro, las manos. Ahora las vamos a colocar aquí para trabajar bíceps. Y vamos a ir alternando. Una, dos, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno y la última. Muy bien, descansamos, sacudimos un poco las piernas. Muy bien. Con las palmas, lo voy a colocar al revés. Con las palmas de la mano mirando hacia adelante, con los brazos aquí. Quien no pueda subir los brazos, lo va a hacer aquí. Junta las botellas y observa, palmas de la mano hacia abajo y flexiona y estira para trabajar tríceps, ¿verdad? Y también se está trabajando la espina dorsal. Las piernas las vamos a abrir al ángulo, a 1.5 más allá de los hombros. Vamos a relajar las rodillas, ¿ok? O colocamos aquí, acuérdate, las manos, o lo hacemos desde aquí arriba, sin encoger los hombros, y vamos hacia atrás. Y al mismo tiempo flexiono. Exhalo e inhalo. Exhalo e inhalo. También puedes inhalar hacia abajo, exhalar hacia arriba. Eso, no encojas los hombros, no arquees la zona lumbar, espalda recta. La cadera y la pelvis baja recta hacia el suelo, no se proyecta hacia atrás. Exhalamos hacia atrás. Última vez. Muy bien. Sacudimos los brazos. Ahora trabajamos un poquito de gemelos, ¿verdad? Colocamos las botellas aquí en el trapecio. Flexionamos las rodillas. Es importante que no me arquee en la zona lumbar, sino que relaje, sube la pelvis y baje el sacro. Y que no... Y subimos hacia arriba. Es importante no estirar las rodillas. Cuando hacemos gemelos, no hay que estirar las rodillas. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Eso. Última vez, bajamos. Ahora pasamos, como les dije, a hacer un poco de abdominales. Vamos a primero colocarnos en la postura cuadrada para hacer el abdominal transverso. Las piernas separadas al ancho de la cadera, manos delante de las rodillas, justo debajo de los hombros. ¿Okay? Una vez que estemos posicionados, cerramos las rodillas, apoyamos el empeine. Abrimos bien los dedos de las manos para apoyar el dedo anular, anular meñique, pulgar y muñeca para que esté distribuido bien el peso. Metemos la pelvis hacia adentro, apretamos el abdomen transverso. Y las manos debajo de los hombros, bien, con los dedos bien abiertos. Si no puedes mantenerte de las manos, pues apóyate de los codos. Y aquí observa el movimiento. Voy a llevar la cadera hacia adelante, llevando la cintura baja hacia la cintura alta, alternadamente. Lado, lado. Muy bien. Trabajando ahí, incluso sientes los oblicuos y los ilíacos. Ahí trabajamos, exhalando. Inhalo al centro, exhalo hacia arriba. Trabajando intensamente ese abdominal. Uno más. Muy bien, ahora vamos con el brazo. Alternadamente, doblamos y encorvamos el costado y llevamos el codo hacia la cadera sin mover la cadera. La cabeza puede acompañar el movimiento o no. Exhalamos hacia atrás. Una más. Muy bien. Vamos a hacer la plancha. La plancha simple, apoyamos los dedos de los pies, alejamos las rodillas, apoyamos los codos debajo de los hombros, estiramos un poco la columna.
metemos hacia adentro, hacia adentro. Apretamos muslos, glúteos, estiramos ahí la espalda y aguantamos. Y vamos hacia los lados, rodando hacia los lados. ¿Quién puede hacer la plancha completa? La hace completa y rueda hacia los lados, ¿sí? Levantando las rodillas. También puedes hacer plancha alta hacia arriba. Aprieta bien las piernas, los glúteos y los abdominales. Una más. Descansa. Muy bien. Nos acostamos boca arriba. Flexiona un poco las rodillas. Hacia el pecho, toda la espalda apoyada en el suelo, baja hombros y homóplatos, baja barbilla, para descansar sobre todo la zona lumbar. Mueve la cabeza lado a lado. Inhala hacia un lado, exhala hacia el otro. Última vez. Muy bien. Ahora vamos a levantar las piernas en 90 grados, a estirarlas hacia arriba, colocar pierna derecha cruzada por encima de la izquierda. Si no puedes hacerlo, dejas las caer hacia abajo flexionadas. Y estiras hacia arriba y flexionas. Estiras hacia arriba y flexionas para las personas que no puedan hacer el abdominal completo. Quien pueda, las dejas estiradas y levanta hacia arriba verticalmente como si tuvieras una cuerda amarrada en los tobillos y en el techo, y te tiraran desde arriba, desde el techo. Exhalas hacia arriba, abdominal súper completo, trabaja espalda y fuertemente los abdominales. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Quien no pueda, acuérdate, lo haces desde aquí y levantas lo que puedas, ¿ok? Y quien pueda hacer el completo, pues lo hace. Y exhalamos hacia arriba, inhalamos hacia abajo. Última vez, cambiamos de pierna. Acuérdate, puedes hacerlo arriba y abajo. Flexión, extensión. Puedes llegar hasta el suelo si quieres trabajar incluso un poco más. O con las piernas estiradas hacia arriba. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. Última vez, muy bien. Ahora vamos a hacer un círculo súper lento. Te ayuda a quemar grasa, a adelgazar y es un ejercicio súper fuerte para abdominales. Lo puedes hacer con las rodillas flexionadas. Tenemos que hacer un círculo grande en 30 tiempos. Yo cuento los 30 tiempos. Primero vamos a hacerlo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Acuérdate que lo puedes hacer con las rodillas flexionadas. Lo más lento que puedas. Ponemos las manos debajo del sacro para los que lo van a hacer con las piernas estiradas. Y comenzamos de derecha a izquierda. Comienza 1, 2, 3, 4, 5, puedes levantar incluso pecho y cabeza si lo deseas, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 30. Ahora hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Perfecto, descansamos. Volvemos a flexionar las piernas, abrimos los brazos, bajamos la pierna derecha. Cruzamos la pierna izquierda por la derecha, torcemos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda. Regresamos al centro, flexionamos la pierna derecha sobre la izquierda, torcemos hacia la izquierda. Regresamos al centro. Nos impulsamos con la mecedora. Colocamos de rodilla y arriba. Cerramos el puño de la mano derecha con la palma de la mano izquierda estirada. Apretamos hacia adentro. Los dedos de la mano izquierda miran hacia afuera, el puño y los dedos de la mano derecha hacia adentro.
Cambiamos, cerramos ahora el puño de la mano izquierda con la palma de la mano mirando hacia ti los nudillos. Ahora la mano derecha apunta con los dedos hacia afuera y empuja la muñeca y el brazo. No encoges los hombros. Soltamos. Colocamos la mano derecha hacia atrás con la palma de la mano tocando hacia el hombro y estiramos hacia arriba. No encoges los hombros. Estiramos hacia arriba y hacia atrás y empujamos. Flexiona las rodillas. Cambiamos. Mano izquierda toca el hombro, la mano derecha empuja hacia arriba y hacia atrás. Quien no puede hacerlo aquí arriba, lo hace desde aquí. ¿Okay? Soltamos. Con las manos debajo de en la coronilla, empujamos la barbilla hacia arriba. Quien no pueda, coloca las manos en la frente y sostiene la cabeza. Y si puedes, empujas con la mano la cabeza hacia abajo, barbilla hacia la clavícula, codos hacia abajo, estirando las cervicales y la espina dorsal. No encorves la espalda, no encojas los hombros. Y soltamos. Muy bien. Hasta la próxima sesión y te espero con la silla y el palo. ¿Okay? Hasta la próxima.